Hermanitos, ¿cómo están? Bienvenidos sean a un nuevo video de Bluffs del canal. Chicos, el día de hoy, bros, como pueden ver en el título del video, vamos a mejorar nuestra raza Mink hasta la versión 3. Pero antes de iniciar con este video, solo quiero recordarte que si no estás suscrito en el canal, ¿qué esperas? Suscríbete y activa la campanita para no perderte de ninguno de mis videos. También, si quieres ver más videos de Bluffs en el canal, no olvides dejar un delicioso like en este video. Ya por último, panita, no olvides utilizar código Legolas en la tienda de Roblox. Y bueno, pues ahora sí, sin más que decir, bros, vamos a iniciar con este video. ¡Let's go! Perfecto, chicos, pues como podrán darse cuenta, en este preciso momento tengo la raza de Fishman. Pues vean, tengo la aletita en mi espalda. Y bueno, pues yo sé que muchos de ustedes me han estado comentando en mis últimos videos y también en directos que, a ver, debería de conseguir la raza de Mink, porque pues esa raza es la machetada. Y bueno, pues para conseguirla es muy, pero muy sencillo. Que a ver, hay dos maneras de poder cambiarme de raza. Una es con fragmentos y la segunda, pues básicamente sería con Robux. Y bueno, ustedes saben que me encanta gastar Robux, así que venga, vamos a cambiarnos de raza con Robux. Para esto solo tenemos que venirnos a la tienda y bueno, aquí abajito verán que dice cambiar carrera. Actualmente, pues como les digo, yo soy Fishman, que es este que se llama pescado. Y bueno, pues venga, vamos a gastar 90 Robux para que de esta manera podamos cambiar. Pero hey, esto es aleatoriamente, así que puede ser que no nos toque la que queramos. ¡Lol, amigos! ¡Sí me tocó la Mink! ¡Let's go! A ver, para que te toque la Mink es básicamente muy fácil de poder detectarlo. Solo tienes que ver que tengas estas orejitas aquí arriba y ¡bro, let's go! ¡Lol, amigo! Yo pensé que esto iba a ser más difícil, pero ¡ey! Solo me costó 90 Robux, así que esto no estuvo nada mal. Y bueno, si ustedes se preguntan, Legolas, ¿qué diferencia tiene la raza Mink con la Fishman? Bueno, la Fishman podías nadar un poco más rápido, pero vean, la Mink me hace correr mucho, mucho más rápido. Igual con los sprints, puedo hacerlos mucho más rápidos y eso me encanta. Porque, a ver, al tener esta raza, literalmente vamos a tener una mejor movilidad alrededor del mapa. Bueno, panitas, pues ahora sí ya empieza lo bueno. ¿Cómo vamos a lograr pasar nuestra Mink de una B1 a una B2? Es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es primero ir al CA2. Que, a ver, para las personitas que ya se encuentran en el CA3 y no han hecho esta actualización de B2 en la Mink, les recomiendo mucho que vengan a este lado de acá. Y para eso, lo que vamos a tener que hacer... A ver, yo en este momento me encuentro en el CA3, así que si te encuentras en el CA3, tienes que buscar a este chaval que se llama el Experience Captain, que a ver, él nos va a estar permitiendo poder volver al CA2. Si tú estás en el CA1 aún, no vas a poder hacer esto. Y bueno, si ya estás en el CA2, espérame que allá voy. ¡Sí, capitán! ¡Estoy listo para ir al CA2, güey! ¡Ya llévame, llévame! ¡Perfecto! Pues vean, a la vista se me pararon las orejas. No, ya se me bajaron. ¡Ja! ¡Qué triste! Vale, para poder mejorar nuestra raza a V2, tenemos que realizar esta misión de Bartilo. Si aún no lo han hecho, háganla, porque si no, no les va a poder permitir subir su raza a versión 2. Vale, una vez que hayan completado la misión de Bartilo y les hayan dado el casquito por haber completado esa misión, van a tener que venir a esta isla, ¿vale? Que hay un montón de ramas y, bueno, pues solamente van a buscar este pequeño, bueno, grandísimo hongo de color azul. Y debajo de él van a encontrar este NPC, que a ver, se llama el Alchemist. Ok, vale, lo único que van a hacer es darle en interactuar. Y bueno, pues vamos a hablar con él. Y nos dice, parece que no has desbloqueado tu máximo potencial aún. Así que venga, si estás buscando más poder, necesito que me traigas 3 flores diferentes repartidas por todo el mapa. Venga, lo vamos a hacer, esto no creo que sea tan difícil. Así que, bros, tienen que buscar flores de color amarillas, de color azules y de color rojas. La forma más fácil de poder conseguir la flor amarilla es viniendo con estos NPCs de por aquí. Y bueno, pues no sé por qué, pero creo ellos sueltan esta flor muchísimo más fácil. Así que venga, solo hay que meterle unos buenos guamacitos. Toma, 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 toma. Ok, este no me dio nada, güey. En fin. Ay, esto se va a poner complicado. Tendré que funarme a todos los de aquí a mi alrededor. ¡Ah! ¡Let's go! Vean eso, bros. Ya me la dieron. Vean, véanla. Aquí está. Es una flor. Parece una rama. No, no, sí parece una rosa, güey. ¡Sí! ¡Let's go! Ya tengo la flor amarilla. ¡Sí! Chicos, pongan mucha atención. Para poder conseguir... ¡Ah! A la bestia, me metí un buen guamazo.
A ver, chicos, como les decía, para poder conseguir cualquiera de estas dos flores es muy sencillo. Primero deben checar si es de noche o es de día. Si es de noche van a poder estar consiguiendo la flor azul. Si es de día van a poder conseguir la flor roja. Como ahorita es de noche, vamos a tener que venir a este lado del mapa. Y bueno, pues esta es una de las ubicaciones que les voy a mostrar donde se encuentra la flor azul, así que pongan mucha atención. Una vez que entremos, venga, tenemos que buscar la florecita azul, que debe de estar... A ver, subamos por aquí, que hay un orificio aquí arriba. ¡Ah, no la tiene, güey! No la tiene, qué manco. Vale, segunda oportunidad y... No puede ser. Listo, ya subimos. Y ahora sí, ¿dónde está el azul? ¿Dónde está el azul? ¿Dónde está, güey? ¿Dónde está la florecita, pichón? Ah, bro, lamentablemente no tuvimos suerte y no salió en esta ocasión la flor como lo esperaba yo. Así que venga, tendremos que ir a otro lugar. Otra de las ubicaciones donde se puede encontrar es esta de por aquí, que es como un cementerio al lado de este barco pirata abandonado. Que a ver, solo hay que llegar aquí con nuestro barquito y pues venga, vamos a ver qué se encuentra esta flor. Por favor, digan que sí, por favor, por favor, por favor. Y... Ay, no puede ser, tampoco está aquí, qué tonto. Chicos, esta pequeña isla de por aquí es otra de las ubicaciones donde se puede encontrar la flor. A ver, Bruce, he tenido mala suerte con la flor azul, me ha costado mucho trabajo, así que veamos si se encuentra por aquí... Por aquí no hay nada, aquí atrás, Bruce, está complicado, ¿eh? Está un poco complicado por encontrar esta flor, ¿eh? No está nada fácil. ¡Nah, bro! ¡Qué mentira! Esto, ¡ah! No hay nada aquí, güey, no puede ser. Póngame música sad, que llevo media hora buscando la flor azul y no está, güey. Bueno, como ya se hizo de día y no he podido encontrar la flor azul, les voy a mostrar dónde se encuentra la flor roja. Para eso tienen que venir hasta este punto, que es el más alto, donde se encuentra la casa de Don Flamingo. Y bueno, solo hay que buscar aquí en los arbustos a ver si encontramos algo, güey. Aquí no hay nada, por acá tampoco, güey. No encontré la flor roja, qué tonto. Ah, chicos, llevo mucho tiempo literalmente buscando la flor roja, así que ay, mi última esperanza es que esté arriba de esta cosa. Veamos si está por aquí. Oh, creo que sí está. ¡Oh, let's go! ¡Sí está! ¡Sí! Literalmente después de... ¿Qué? ¿Cuánto? Una hora de estar buscando. Por fin la hemos encontrado, bros. ¡Let's go! Vale, chicos, ya se hizo de noche nuevamente. Y bueno, pues vine a esta pequeña isla que está un poco alejada del inicio del CA2 nuevamente. Y pues venga, vamos a buscar... ¡What the fuck! ¡Lul, amigo! ¡Let's go! ¡Sí! ¡Vean eso! ¡Vean eso! ¡Vean eso! ¡Let's go! Ya tenemos la azul, ya tenemos la amarilla y ya tenemos la roja. ¡Let's go, bro! ¡Toma, güey! ¡Ya las encontré! ¡Ya las encontré! ¡Ya las encontré! A ver, te voy a dar una hermosa flor para una bonita flor. ¿Qué? Ok, no me saquen de contexto, por favor. ¡No, ya! ¡No es broma, güey! ¡Ya toma, 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 toma todas! ¡Toma todas, güey! ¿What the fuck? ¿Ahora quieren que pague un total de 500 mil por la B2? Bueno, está bien, lo voy a pagar y ¡let's go! Gracias, he mejorado tu velocidad, tiempo de retención y consumir. ¡Holo! ¡Bruce, bien eso! ¡Ya soy súper más rápido! ¡Let's go! ¡Sí! Oficialmente ya tengo la Mink B2. Bueno, chicos, pues para ahora pasar a la raza B3. Los requisitos son un poco más altos, ¿vale? Primero que nada, tienen que ser nivel 1000. Y además, deben contar con una fruta que tenga un costo mayor a 1 millón. En mi caso ya tengo varias, pero de todos modos si a ustedes les falta, les recomiendo mucho que vayan aquí atrás y bueno, pues simplemente traten de comprar una aleatoriamente. Y a ver, venga, vamos a comprar una, a ver cuál me va a dar, a ver cuál me da, a ver cuál me da. Y bueno, pues me dieron la zarpa, no está nada mal. Una vez que ya tengan su fruta de 1 millón y también ya sea nivel 1000 o superior, bueno, pues simplemente tenemos que subir hasta la parte más arriba donde se encuentra la casa de Don Flamingo, que es justamente esta de por aquí. Y bueno, pues una vez que ya estemos aquí, tenemos que entrar y tenemos que ir con este vagabundo, con este NPC. Vale, güey, ya, súbeme la raza, por favor. Y ojito, dice, esa fue una buena fruta, ¿eh? Eso significa que nos ha abierto justamente esto de por aquí. ¡Qué ojito! What the fuck. ¿Dónde está el pinche Don Flamingo, güey? Ah, la verdad es que ya me cansé mucho de esperar, así que venga, vamos a comprar la reaparición de jefes para que, a ver, de esta manera, sí o sí, está de 3 mío. Perfecto, pues ya apareció el Don Flamingo, güey, y bueno, pues es momento de activar un hack de observación, hack de armadura y ahora sí unos buenos guamados al Don Flamingo. Toma, 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 güey, toma ahí, ahora sí. Toma, hola, qué buena patata acabo de meter, güey. ¿Dónde estás, pichón? Hazte para allá, pichón.
¿Quieres un poco más de Legolas, güey? ¡Toma! ¡What the fuck! ¡Esperen, esperen, esperen! ¡Se le subió el nivel, güey! ¡Se volvió a subir la vida! ¡No puede ser! ¡What the fuck! ¡Hola! ¡Güey, está mamadísimo, güey! ¡Y ya Legolas ya tiene poca vida, güey! ¡Ya tiene poca vida, güey! ¡Hola, F! ¡No, no, 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 güey! ¡No, no, 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 manches, no, manches, no, manches! ¡Tengo menos 1000 de vida, güey! ¡Hola, viste! ¡Ese güey está mamadísimo! ¡Hola, viste! ¡Se lo alcancé a meter! ¡Let's go! ¡Sí! ¡Hola, amigos! La verdad es que... ¡Me sacó! ¡Pero un buen susto, eh! Vale, una vez que ya derrotaron al flamingo, la parte 2 básicamente sería venir a esta parte donde hay un montón de girasoles. Y bueno, pues solamente tenemos que buscar una entrada secreta que está por aquí. A ver, déjenme entrar, güey, déjenme entrar. ¡Ja! Creo que me equivoqué. A ver, si ustedes están haciendo lo mismo que yo, tienen que voltear hacia el frente y ver esa cúpula. Y bueno, pues así es como me puedo identificar que estoy justamente en la esquina donde debo de estar. Y bueno, pues aquí podrán darse cuenta que hay una puerta secreta. Ustedes van a entrar y después... Uy, esperen, se me activó las mayúsculas, what the fuck. Ok, vale, creo que se me había bugueado el bloqueo de mayúsculas, pero ya lo arreglé, así que venga. Solo tenemos que hablar con este NPC que está por aquí, le vamos a dar que sí, y dice, empecemos. Vale, un hijo de Rip Indra Eterno, aquellos menos afortunados que yo para canalizar sus fuerzas ocultas. Ok, vale, dice, sé que esto debe ser confuso para ti, pero he sido enviado aquí por los dioses para enseñar a aquellos que buscan mi sabiduría para hacer más fuerte su habilidad de raza. Uy, amigo, estoy interesado, dice, háblame de nuevo una vez que recojas 30 cofres de tesoro. A la bestia, solo tenemos que recoger 30 cofrecitos de tesoro. A la bestia, eso está demasiado fácil, bro, let's go. Ah, chicos, no les voy a mentir, la verdad que eso de recolectar un montón de tesoros ha sido una tarea nada sencilla, porque la verdad es que sí me tardé muchísimo. Pero venga, creo que ya lo he completado, así que venga, vamos con el NPC. Vamos a decirle que ya lo tenemos y let's go. Dice que sí, que ya completamos los 30 tesoros y que debemos pagar un total de 2 millones para poder conseguir ahora sí la raza V3. Let's go. Sí, ya tenemos la tal. Let's go. Y justamente así es como nos la ponemos. Y lul, bro, vean eso. Lul, amigos, vean eso, bro. Vean lo rápido que puedo ser, bro. Vean esto, vean esto. Vean lo rápido que podemos correr. ¡Uah! Y también nuestro alabice ahí. Pero no dura tanto tiempo. Pero, hey, a ver, es como una habilidad especial esta de agilidad. Pero, hey, me gusta bastante. Y bueno, pues creo que sí valió la pena, ¿eh? Y bueno, pues chicos, hemos llegado al final de este video. Logramos conseguir la raza de Mink B2 y B3 en un solo video. Así que, hermanitos, espero les haya gustado mucho este video. Y si fue así, no olviden dejar un delicioso like. Que si este video llega a más de 2000 likes, yo les prometo traerles más contenido de Bloxfruits en el canal. Antes de irnos, bro, no olviden seguirme en mis redes sociales que van a estar apareciendo aquí en la pantalla. Bueno, pues ahora sí, hermanitos, sin más que decir, yo soy Legolas, el chico galaxiano. Y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós, bros!